La verdad que creo que habíamos hecho un buen partido. Tácticamente estábamos bien parados, teníamos llegada igual ellos, y al final ellos aprovecharon un error de nosotros, y ahí está el resultado. Y triste, la verdad, muy triste por todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Es cierto que, bueno, matemáticamente creo que todavía hay numeritos y vamos a luchar hasta el final. Y a pesar, como te digo, lo que hemos pasado, creo que también hemos pasado muchas cosas, que por respeto a veces no las digo también, pero bueno, pasan muchas cosas también, no solo en lo deportivo, pasan situaciones bien complicadas, y la verdad que solo nosotros hemos pasado por todo esto, y créeme que seguimos luchando, seguimos trabajando día a día. Somos unos profesionales, que nos matamos en cada entreno. Y ahí sí que vamos a luchar hasta el final, lo que queda, y terminar bien de la mejor manera. Tiene que ver tal vez el tema económico, ese tema económico que cuesta en los diferentes equipos de la Sí, Liga ahora que Nacional. creo que en todos los equipos cuesta, y ahí vamos a ir poco a poco. Esto es difícil, ¿no? Porque dentro de lo que van sumando fechas, por ahí se complica el tema de lo deportivo, lo que mencionabas también, el tema extradeportivo. ¿Cómo manejarlo esto para que no golpee en el rendimiento No, futbolístico? como te digo, nosotros somos profesionales y vamos a luchar hasta el final. Y sí, como te digo, cada día nos matamos acá dentro de la cancha para hacer las cosas de la mejor manera. Si te has dado cuenta, el torneo ha sido, bueno, se puede decir mal con nosotros futbolísticamente. Es que el fútbol es de buenas rachas y de malas rachas. Lamentablemente nosotros vivimos eso día con día y es bien difícil. Como te digo, creo que ningún equipo los ha pasado sobre encima, y lamentablemente a veces los pequeños errores o a veces la mala suerte que no podemos, llegamos y a veces la pelota no quiere entrar, y a veces llega una vez el equipo contrario y gol, y es bien difícil esto, pero como te digo, vamos a terminar de la mejor manera, vamos a luchar hasta el final. Ahí sí que Dios me los bendiga a todos. La última, Wilson, importante, ¿verdad? Lo que mencionabas, que a pesar de la situación complicada, matemáticamente todavía no están descendidos, pues aquí lo que queda, lucharla, Sí, dar todo por el equipo. como lo dije, terminar de la mejor manera, y como te digo, nosotros vamos a luchar hasta el final, y si están los numeritos ahí, como te digo, la vamos a pelear, como todo el torneo la hemos venido peleando, lamentablemente no nos han salido las cosas, y como te digo, vamos a luchar hasta el final. ¿Cómo ves al grupo? Porque el grupo puede también tener situaciones que puedan complicarse, ¿no? Dentro de la interna del grupo, del camerino. Créeme que el grupo de nosotros la verdad que estamos bien unidos, créeme que todos estamos unidos, todos compartimos la misma tristeza, todos jalamos pa el mismo lado, y como te digo, nosotros estamos ahí, vamos a luchar a pesar de muchas cosas que pasan, que por respeto no las digo.